Entonces, esta es la isla. Necesito poner 4 de estos, ya que la barra va a sobresalir. Es de mármol o no sé de qué vaya a ser. Entonces, estas son las que van a ayudar a que no vaya a tronar. Entonces, me faltan otras 2 acá. Y para ajustar la profundidad de esa fresa, lo único que hice fue colocar 2 de estas piezas, que son las que tengo que instalar. Lógico, son del mismo grosor. Las pongo así. Esta pongo ahí así. Y que la fresa toque la madera. Y aprieto aquí para que ese sea mi tope. Acá. Y acá lo que está haciendo, la fresa está tocando la madera y eso me da la profundidad exacta del grosor de esto. Sabiendo que esta va aquí, entonces de esta línea hacia acá, 66 milímetros, que sería de mi cuchilla a la orilla de la base. Entonces, con esta marco, coloco esta pieza, uso mi pedazo de madera, lo coloco aquí y entonces ya sé en dónde va a ir esta otra pieza. Por eso es que hice todo eso, pero en sí esta pieza sale de la suma de este más de la orilla de la cuchilla a la orilla de la base, más de la orilla de la cuchilla a la orilla de la base. Entonces ahí está. Y estamos trabajando, hay otras personas trabajando o platicando, por eso es de que se escucha ruidos, se escuchan taladros, se escuchan golpes, pero ni modo, así salió este video. Estoy instalando unas repisas, que cada repisa viene en 3 piezas, especialmente porque voy de pared a pared, por así decirlo, especialmente aquí, que es en color negro, tengo que ser muy cuidadoso de no rayarlo. Entonces lo que estoy haciendo es colocar madera en la parte de atrás, o aglomerado, triplay puede ser. Pongo mi pieza en la parte de arriba, tengo que medir, tengo que pasar los descuadres que tengan las paredes. En la parte de abajo necesito colocar esta pieza, ya le coloqué pegamento. Y aquí es donde voy a usar un clavo, quizá uno ahí, uno acá y otro allá. Y aquí es donde me han preguntado que por qué uso pistolas neumáticas todavía cuando ya existe una batería. Aquí me gusta este tipo de pistolas porque tengo más acceso a las orillas, ya que con las que son a batería pues son un poco más grandes. Entonces por eso mismo es que yo sigo trayendo el compresor y pistolas neumáticas. Después de instalar esas piezas, nuevamente esta ya tiene pegamento en la parte de atrás, en la parte de los lados. Esta pieza se va a conectar a estas 2 por parte de, ya lo mostré, son biscuits o galletas, pero son de plástico. Un lado es una hembra, el otro lado es un macho y se conectan y funcionan como una prensa. Entonces aquí lo que va a hacer, 3 clavos, resanar si es que se necesita, pero nuevamente lo hago porque la punta es más delgada, esta parte no es tan tosca como las que son a batería y de esa manera tengo más acceso. Entonces ese clavo ahorita lo que va a hacer es funcionar como una prensa, va a mantener la pieza en posición hasta que el pegamento seque y pues ya no voy a tener problema. Voy a colocar esta pieza y al final voy a hacer perforaciones en estas partes para poder colocar 2 luces LED en cada una. Y ahí, entonces tengo una aquí, otra acá y una hasta arriba y lo mismo del otro lado. Entonces aquí ya colocamos la mitad de estas galletas,
esta sería una mitad y esta sería otra mitad. Y esto funciona como una prensa. Ya lo he mostrado, ya he mostrado ese sistema, es una engalletadora, es especial, es la única que hace una marca, me imagino que tiene el patentado. De un lado coloqué el que sería la hembra, del otro lado el macho, y pues ahora solamente tengo que colocarlo en posición. Podría colocar pegamento, pero incluso estas que nada más funcionan como la prensa, en eso tendría. Si de pura casualidad algún día se necesitara quitar, se puede usar una pequeña barra para poder colocarlo entre las dos piezas y hacer una presión para que esa prensa se suelte. Vamos a ver si quedó a la primera. Lo que sí es que hay que asegurarnos que todo coincida, si no, pues cómo va a funcionar. Lo hacemos de esta manera y no una sola pieza en forma de U, por así decirlo, y que embone, es porque es muy difícil cuando vas de pared con pared, especialmente por los desplomes que llega a tener. Si el espacio de atrás es más grande que el de enfrente,